¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de mapas de que nos encantan de Europa Universalis 5, de este proyecto César. Hoy vamos a ver los mapas de Italia. Italia, que es una zona absolutamente fracturada y que por supuesto ya nos han confirmado un montonazo de contenido único y exclusivo para ella, en forma, por ejemplo, de esos elementos distintivos que tienen los católicos, como por ejemplo no poder tasar a el clero, como por ejemplo tener que interactuar con el papado y ese tipo de cosas, no tener que pagar esos impuestos al papado. También recordad que se nos habló hace mucho, mucho tiempo, que esto, bueno, ha quedado un poco en el olvido, yo creo, porque obviamente ha sido una cantidad de información absolutamente colosal del juego. El tema de las familias a las que les íbamos a poder pedir préstamos y llevarnos con ellas y tal. No sé si serán familias internas de los países o será como familias que se pueden hacer como con estados y formar sus propias repúblicas, que entiendo que será también un poco una manera de empoderarlas, ¿no? Y de que se acaben haciendo con el poder en sus repúblicas, etc. Pero bueno, aquí tenemos, por supuesto, las repúblicas de Génova, de Venecia, y estamos viendo un Nápoles absolutamente colosal, Sicilia, Aragón está por aquí también, tenemos también la isla de Cerdeña, si no me equivoco, bastante, bastante fracturada en lo político. Y bueno, luego, pues, países sospechosos habituales, ¿no?, de esta zona, como Pisa, este país que no se puede decir el nombre en voz alta, Parma, Pavía, que igual muchos pensáis que es una referencia a uno de los desarrolladores de contenido del EU5, que se llama Pavía también, pero bueno, también había un estado, en este caso, Verona, una ciudad muy, muy famosa donde se desarrolla, si no me equivoco, Romeo y Julieta. Entre otras cosas, Padua, Parma, que son muy típicos allí, ¿no?, que están muy, muy de moda, Florencia, por supuesto, ciudades súper importantes y que, sin ningún tipo de duda, en EU4 ya tenían mucho contenido único y ya se juegan de manera bastante distinta, principalmente con unas ventajas tecnológicas muy grandes y muchos beneficios para jugar a lo alto, ¿no?, porque al final eran ciudades-estado muy, muy, muy ricas, ¿no? Así que bueno, este es un poco el mapa político, por supuesto, muy, muy bonito, al menos de momento. Habrá que ver cuando vayan incorporando el terreno por debajo. Vemos, por supuesto, terrenos inaccesibles para darle un poquito más interés, y es una zona que obviamente tampoco quizá nos sorprende tanto porque venimos del Imperato Roma, en el que Italia era una absurda locura lo detallada que estaba, ¿no? Muchos se rayan por la cantidad de provincias o de localizaciones en EU5, y yo llamaría un poco la tranquilidad en el sentido en el que yo creo que harán que sea bastante sencillo gestionarlo. Quiero decir, en Imperato Roma asediar grandes cantidades de territorio, por ejemplo, no era problema. Sí que era problema igual la microgestión exagerada que había que hacer en algunos puntos del juego, y quizá eso en algún momento lo van solucionando. Habrá que ver cómo funciona la construcción y en general la gestión de estados en este contexto, ¿no? En fin, nos hablan de varios poderes. El mayor poder es Nápoles, chicos. Luego veremos el mapa de población. Es absolutamente el reino más poblado de la región italiana y, por supuesto, a nivel de terreno, uno de los más grandes, ¿no? O sea que ese impacto que pudo tener esa lucha por la corona de Aragón, de Francia. Recordad también que en este caso todos los poderes, los grandes poderes europeos de la península ibérica, de Francia, Austria también van a intentar hacerse con el control de varios estados en la península itálica, en lo que vienen a ser las guerras italianas también, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, nos hablan aquí de las facciones de los güelfos y los gibelinos. La idea de los güelfos y los gibelinos es un conflicto que es bastante importante, incluso ya desde la Edad Media, que es un conflicto entre quién tiene el poder absoluto entre la población, ¿no? Si es la cabeza religiosa o la cabeza política, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en el mundo del Islam en general suele ser la misma figura, ¿no?, el califa, el que ostenta el poder tanto político como religioso, al menos en el plano terrenal. Pero en en estos conflictos entre lo que sería el César y el Papa, ¿no?, el rey o el gran emperador de la cristiandad y el Papa, el emperador de los romanos, pues
sobre quién tenía el poder, pues es un conflicto muy muy en boga, ya desde la Edad Media, y en este caso en la península italiana lo vemos reflejados en la guerra de güelfos contra gibelinos, en ese conflicto, ¿vale? Unos son, por así decirlo, más partidarios del Estado Papal, de que el Estado Papal pues sea la gran potencia, el gran dominador, y otros van a ser partidarios del Sacro Imperio Romano. Entonces, bueno, pues vamos a tener que lidiar un poco con eso. Y aquí tenemos el mapa de los güelfos, si no me equivoco. Perdón, a ver si está por aquí aclarado. Sí, el primero es el mapa de los güelfos. Aquí vemos Milán y Verona, ¿no? En general, todos los países del norte. Vemos curiosamente también Bavaria de arriba, Alta Bavaria. Córcega, en fin, vemos bastantes potencias más partidarias de los güelfos, y en este caso, sobre todo en Nápoles y Provenza, pues partidarios de los gibelinos, que entiendo que son los partidarios del Papa, aunque sinceramente no recuerdo mal, o sea, no recuerdo exactamente quiénes eran quién exactamente, pero sí que es un poco ese conflicto. Y van a ser parte de una organización internacional, ¿no? Creo que hay un mapa en el que se puede ver del Tirol. Mapa de güelfos y de gibelinos. Esto quiere decir que no necesariamente vamos a tener que estar rotando entre dos, tres mapas para ver toda la información. Mapas dinásticos. Que hemos, por supuesto, la Casa de Aragón, la Casa de Barcelona dominando en el Reino de Sicilia, la Casa de Anjou, Nápoles en Provenza y en Nápoles, los Visconti en Milán, de la Scala en Verona, los Dándalo, dándolo por supuesto, dándolo todo. En Venecia, vemos aquí a Austria, que no está tan fuerte de primeras. Vemos también los Gonzaga, Beccaria, etcétera. Pues Spinola, distintas familias importantes. Mapa de localizaciones, absolutamente bestia, por supuesto. Pero quizá ya digo que este es el que menos impacta, sí, aún impactando bastante todavía. Pero supongo que es el que menos impacta por eso, porque venimos del Imperator Rome, ¿no? Que el Imperator Rome, pues otra cosa, ¿no? Pero Italia estaba absolutamente bien representada, ¿no? También habría que ver exactamente qué es Italia, ¿no? Porque probablemente Mussolini no opine lo mismo que un estudiante de historia internacional, por ejemplo. Mapa de provincias. Agrupaciones aquí un poquito más grandes. Vamos, San Pietro in Tusquia, Siena, Grosseto, Pisa, Florencia, no se puede decir este nombre en voz alta. Molise, Cagliari. Pregunto si habrá aquí una mina poderosísima con la que enriquecernos. Mapa de terreno, pues principalmente Mediterráneo, perdón, este es el clima, ¿no? Mediterráneo, árido frío, incluso por estas regiones, bastante variado, la verdad. Subtropical y continental, tenemos un poquito de todo. Ahora sí, mapa de terreno, que es bastante interesante, ¿no? Mucha presencia montañosa para hacer, como digo, bastante interesante el jugar aquí. Obviamente zonas con tierras muy muy llanas, muy ideales para el desarrollo y para convertir Italia en una gran potencia económica con el paso del tiempo. Y en este caso pues también un montón de tierras de las granjas, bosques, ¿no? Para hacer nuestros campamentos madereros. Culturas, un montonazo de variedad, por supuesto, mucha diferencia entre italianos, no solo del norte y del sur, que es como la distinción principal, que ya veis que lleva gestándose siglos, ¿no? Esa diferencia entre norte y sur. En Italia, en general, ya sabéis, norte más rico, sur más pobre, norte más conservador, sur generalmente más progresista, aunque bueno, ya sabéis que hay de todo, etcétera. Pero bueno, vénetos, lombardos, emilianos, toscanos, umbrios, napolitanos. Corsos, perdón, cerdeñíes, supongo que será algo así, gentilicios sicilianos, puesto conocidísimos por la mafia. Bueno, el mapa católico, podríamos incluso obviarlo, obviamente todo absolutamente católico. No sé si hay algunas minorías, parece que de italianos, judíos italianos y de griegos ortodoxos, y están considerando implementar la herejía valdense para diversificar un poco a los cristianos. Tenemos el mapa de recursos brutos, de materias primas, un montonazo de vino, madera, caballos, hierro, ganado, seda también interesante. Luego, tío, la seda no hay forma de pillarla en el Victoria 3, macho, pero aquí están haciendo que esté bastante, bastante presente. Mola. Un montón de variedad. Mercados.
Y aquí los mercados, un poco lo que ya nos podíamos esperar, ¿no? Génova y Venecia muy, muy fuertes. Pero curiosamente tenemos el mercado de Nápoles aquí metido también. Esto no sé si será bugazo o qué pasa aquí. Pero bueno, es bastante, bastante impactante. Bueno, bastante impactante, en plan, es un poco tontería, ¿no? Pero ¿cómo demonios ha acabado esta provincia en el mercado de Nápoles? Pues sabe Dios. Bueno, las capitales, por supuesto, yo entiendo que están en Nápoles, Venecia y Génova, respectivamente, ¿no? De ahí un poco el nombre. Y bueno, la gran diferencia respecto al EU4, obviamente, pues que esto eran nodos finales en el EU4, nodos muy, muy importantes. El nodo de Nápoles no existía. Bueno, no sé si había aquí un nodo, pero era de estos de tránsito. Creo que ni eso. Había uno en Túnez, 100%. Entonces, bueno, sin más. O sea, quiero decir, no van a ser nodos tan importantes. Entiendo los de Génova y de Venecia. Supongo porque ya no va a existir el flujo internacional del comercio. No debería existir como tal, como en el EU4. Entonces, no deberían tener tanto poder pasivamente, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Y finalmente aquí el mapa de población, que fijaros nuevamente, Nápoles 2 millones y pico de población, Sicilia 800.000, el Papa cerca de 1 millón, tanto Milán como Venecia pues unos 900.000 también, cerca del millón. En general, lo que digo, ¿no? Nápoles es muy, muy, muy fuerte, va a ser la gran estrella, ¿no? El gran jugador de la región, al menos de primeras. Entonces, un país un poquito más interesante quizá de jugar con él que en el EU4, que en el EU4 también está bien, ¿no? Pero no me quejo del contenido napolitano en el EU4, pero en este caso pues va a ser bastante interesante también, ¿no? Ser la gran estrella, como digo. Y aquí tendríamos el mapa disgregado de población, que bueno, ya quizá no es tan interesante. 300.000 de población en Nápoles. En Roma tenemos unos 80.000, pero no puede ser, creo que lo estoy mirando mal. Creo que esto es hostia realmente. Creo que son estos 100.000. Es un poco más esta región. Vale, que están aquí un poco más desperdigados, ¿no? Venecia 155.000. No es tan importante Venecia. Génova 220.000, un poquito más, ¿no? En fin, chicos, espero que os haya resultado de interés. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.